Creo que seguramente un momento que esperaste bastante, ¿no? Estar corriendo acá de local. La verdad que sí, un trabajo muy grande de todos, de un grupo muy, muy grande de gente que hizo posible esta carrera. Y bueno, el agradecimiento a ellos que trabajaron durante semana. Linda oportunidad para estar acá con tu gente, con este nuevo auto. Y bueno, para demostrar todo lo que venís aprendiendo de arriba de esta máquina, ¿no? Vamos a sumar horas de vuelo, vamos a tratar de ir mejorando del sábado al domingo y de sumarle un poquitito más de horas de andar que nos hacen falta. Se concretó esto que era un sueño para lo de Chivilcoy, ¿no? La verdad que sí, se merecía Chivilcoy una carrera como esta, con esta cantidad de autos y un encuentro de campeonato que, bueno, podría ser posible en cualquier otro momento. Ariel, bueno, se terminó la espera después del primer triunfo del año en Balcarce, acelerado otra vez, ¿no? Sí, estábamos esperando bastante, muy ansiosos. Hoy ya dimos la vueltita en las pruebas especiales, ahora vamos a controlar el auto, a dar una pasada para que no haga nada raro, ningún ruido raro y después dar otra vuelta más y ir a la rampa. ¿Queda algo fundamental para probar todavía? No, probar nada. No pude andarlo porque no tengo un lugar como para probar el auto, entonces doy siempre una vuelta en el shakedown para ver que no haga nada raro. ¿Cómo viene todo, Lucho? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien, todo tranquilo, acá por haciendo la cola para poder dar una vuelta en el shakedown y chequear que ande todo bien. Un rally que conoces mucho, ¿no? Sí, es un rally que conozco, que me gusta, la verdad que es un rally, es como, no sé, como correr en roja, porque es un lugar muy fierrero y que te, la verdad que me siento siempre que vengo a correr de la misma manera que me siento en roja. Vamos a ver con qué nos encontramos. Creo que tenemos un muy buen auto, como siempre, así que vamos a tratar de aprovecharlo y de llevarlo por medio del camino. Gonzalo, bueno, los últimos ajustes ya acelerar acá en Chivilcoy. ¿Cómo llegás? ¿Cómo estás para esta carrera? Bien, bien, con ganas de largar ya. Ya recorrimos los caminos. La verdad que unos trazados muy lindos. Ahora vamos a llegar a ver cómo anda el auto un poquito. Trazado bastante distinto entre sí. ¿Qué me puedes decir? Lindo. El 1 es muy rápido, es cortito pero muy rápido. El 2 también es muy rápido. Y este es más técnico, pero lindo, entretenido los 3 Prime. Mario, bueno, llegó el momento de acelerar en una carrera que se hizo esperar aquí en Chivilcoy junto a Rally Federal. ¿Qué opinas de todo esto? Buenas tardes, ante todo, ¿cómo van? Es una decisión que toma la dirigencia, no sé, hay que respetarla, me parece bien. Es muy difícil conformar a todos, no es fácil que todos se pongan de acuerdo y que les guste lo que se hace, así que bueno, nos toca venir a correr acá. Ha sido un año complicado con el tema de la lluvia, se nos van cada vez menos lugares para ir a correr y bueno, hay que ponerle el pecho a esas cosas y bueno, si nos toca correr lejos, corremos, no hay problema. Juan, bueno, ¿está preparado para acelerar una carrera especial como es esta de dos categorías junto acá en Chivilcoy? Sí, ¿qué tal, Luca? Buenas tardes. Bien, bien, vamos a probar un poquito el auto a ver cómo estamos y bueno, confiado como siempre en poder hacer una buena carrera y a ver qué es lo que podemos hacer. Venir a correr por primera vez yo creo que es muy bueno y no obstante así, estar soportado, vuelvo otra vez a correr y yo creo que va a estar bueno. Suerte. Gracias. Bueno, Federico, ¿ansioso por acelerar nuevamente el Maxi? Y estamos esperando a ver cómo,
¿cómo anda? Por segunda vez. ¿Te fuiste conforme de Valcarce en tu debut? Sí, sí, muy conforme. El auto anda muy bien y es muy lindo manejarlo. Estuvimos recorriendo, me gustó, son muy lindos los Prime. ¿Qué te parece esta oportunidad de medirte también con la gente de Federal? Sí, es muy buena para medirnos, no solamente nosotros, sino todos los pilotos, están muy buenos. Gracias, ¿eh? Buen mix. No, al contrario, gracias a vos. Until I feel ignited, I ain't gonna prove revolution, but I still invite it. And I'm trying to net it properly. Copy, niggas don't write it, that's expected. Copy, niggas wear threats and that's accepted. Copy, music nowadays is like direction. Copy, everything slides on slaughter. It's open and open it up. When I focus in emotion, I'm hoping to keep it up. No idol, lean to inspire myself. I'm dropping intellect, seem to require the help. It's great detriment on another. I'm staying sane, and I'm inclined to anything creative. In my control, it's my time till I make it. It's a battle for your rights. Freedom. They don't wanna see you win. They just want you when you fall, it's natural. Freedom. Ha. Forget the game, I won't comply. I must retain my freedom. Ha. I don't trust the game. Ha. That's how I'm living.